CNNExpansión.com es presentado por Cadillac. Esta semana tendremos un déjà vu. Además, Banorte manda un save the date y quienes lucharán a 2 de 3 caídas sin límite, pero de crédito. La mejor manera de avanzar en los negocios es contar con la información de primera mano. Tus manos han sentido todo. Y ahora, sentirán la tecnología con el nuevo Cadillac User Experience y la más avanzada conectividad. Cadillac, Beyond Luxury. Todo está listo para que este jueves se realice el apagón analógico en Tijuana y no están teniendo un déjà vu. Una vez terminadas las polémicas elecciones locales, la Comisión Federal de Telecomunicaciones retomará el proyecto de transición a la televisión digital terrestre para convertir a Tijuana en la primera ciudad en México y América Latina en hacer este cambio. Si a ustedes les interesan las acciones de Banorte, aparten la fecha porque este martes el banco podría hacer una oferta de 447.3 millones de acciones ordinarias con las que planea hacerle frente a sus recientes adquisiciones. Con los 3.000 millones de dólares que espera recaudar, Banorte planea pagar el crédito contratado para comprar Afore Bancomer y la participación de Generali en su negocio de pensiones y seguros. Este jueves, los accionistas de Dell se reunirán para tomar una decisión muy importante que podría dejar a la firma fuera de la bolsa. En la esquina de los rudos se encuentra el fundador y presidente ejecutivo Michael Dell, quien lucha por retomar el control de su compañía con el apoyo de Microsoft y el fondo privado Silver Lake a través de una oferta de compra de 24.400 millones de dólares y que será votada este jueves. En la esquina de los técnicos están Carl Icahn y la firma Southeastern Asset Management con la oferta de 21 mil millones de dólares que le permitiría a los accionistas conservar sus títulos. La oferta de Michael Dell sería financiada con efectivo y acciones propias, efectivo de Silver Lake, un préstamo de Microsoft y el crédito de 4 bancos. Y la nota de color de esta semana es blanco y negro como una meta, porque en la carrera de los regresos ochenteros, en el último lugar, llega el relanzamiento del Datsun. Nueva Delhi fue la ciudad elegida para bienvenir de vuelta a este modelo en una estrategia de Nissan por posicionar la marca Datsun en mercados de alto crecimiento como India, Indonesia, Rusia y Sudáfrica. Este lunes se publica la convocatoria de los premios CNN Expansión a lo mejor del e-business. Este busca reconocer a las estrategias de negocios digitales más productivas e innovadoras. Los interesados pueden ver las bases e inscribirse a través de cnnexpansion.com/e-business2013. Éxito esta semana. Nos vemos el próximo lunes con la información de primera mano. CNNExpansión.com fue presentado por Cadillac.